¡Qué semana para un culé! Me hallo estupefacto, tío Esa sería la palabra Completamente estupefacto Tú me dices Antes de esta semana Que ganamos al Bayern 1-4 Con sensación de 1-5 Que le metemos 4 al Madrid en el Bernabéu con sensación de 0-7, que dice Ancelotti, que el resultado no refleja lo que pasó. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Y no solo eso, sino que además, el teórico balón de oro, que hacía semanas que la prensa española repetía como mantra, que ya había ganado Vinicius Jr., lo ganaría mi hombre Rodri, representante... Del fútbol que me gusta... El fútbol de posición... El fútbol guardiolista... Cruyfista... Yo es que no quepo en mí de la alegría, tío... Esta, esta mañana... Más bien mediodía... Cuando he empezado a ver... Que salía la noticia... De que Vinicius no sería balón de oro... Lo primero que he hecho ha sido ponerlo en duda... Porque claro... Uno... Está tan completamente seguro de que en teoría va a ser balón de oro, que no me lo creía. Y luego, cuando lo he visto, me he quedado absolutamente sin palabras, chat. Es muy loco, ¿eh? Chat, no le sé tanto al fútbol. ¿Cómo lo ven ustedes que haya ganado Rodri el balón de oro? Justo, injusto, merecido, inmerecido, fumada, era de Vinicius. Yo he repasado unas cuantas estadísticas. A ver. Es cierto que si nos miramos palmarés. Ojito, las entre. Otra cosa son las estadísticas individuales. Pero si miramos palmarés individual. Bueno, yo creo que ahí lo tiene bastante ganado. Vinicius, ¿no? Va a buscar el, el guiazo de esto de. Rodri y Vinicius. Palmarés. Los medios españoles anunciando con tristeza que tiene un balón de oro español después de 50 años. Es muy loco eso. 60, no 50. El único balón de oro que había, de hecho 64. El único balón de oro de la historia es Luis Suárez. El español Luis Suárez, que no el uruguayo. Y 64 años después, la prensa española... Está triste porque el balón de oro lo ha ganado alguien que en teoría no tenía que ganarlo. Y no lo ha ganado un tío que va con la camiseta del Real Madrid, que es a lo que sirve la prensa española. Un abrazo para toda la gente de YouTube. Pone uno, debería ganarlo potencia. Pero tengo unas ganas de que se acabe la campaña de votación, tío. Me tenéis las pelotas por el piso, tío. Así, claro, lo digo. Los mexicanos diciéndome potencia en todos lados. Me tenéis las pelotas por el piso, tío. No puedo más con vosotros, tío. Estoy desayunando, me dicen potencia. Ando no sé qué, potencia. ¿Qué tal, potencia? ¡Ay, Dios, qué pesadilla de gente, tío! Qué pesadilla de gente, bro. Sois insoportables, tío. Es un robo histórico. ¿Por qué? ¿Por qué es un robo histórico? Es acojonante, ¿no? Porque hay discursos que se quedan en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Ahora ya. Ah, bueno, dice que era de Lautaro Martínez. Yo he visto a la prensa todo el rato diciendo que era un robo histórico. Ojo, ahora veremos a gente de fútbol que opinen porque yo soy sincero para todo. Tengo, a ver, yo en Twitter os digo que lo merece Rodri para chicanear, para joderos un poco, que soy del Barça y vaya semanita para el madridismo. ¿eh? Si fuera madridista estaría hundido en la miseria. Es la peor semana del Madrid en una década. Ahora veremos a gente de fútbol. Tengo el vídeo preparado de Maldini, el vídeo preparado de Davos en Ace también. Un par de estadísticas. Pero bueno, yo me lo miro un poco desde fuera. Y la verdad que si tú, me, si tú te miras da, datos individuales, no es una locura que haya ganado Rodri. Eh. Al menos eso es lo que me parece. Me parece que no es una locura que haya ganado. De hecho, tenía aquí una comparación. El de Davos está basado. Eh, eh, Nardo, ¿influye en tu comentario que Davo sea argentino y tú también? ¿O no, no influye? A ver. Si Davo fuera portugués, ¿pensarías que está igual de basado? ¿O la bandera fecha? ¿Qué ganas de tomar una latita energizante? Dilo con, sin pelo, con pelos y senes, de Red Bull. Estaba viendo el chiringuito que está que aprendiste. ¿Qué está diciendo mi hombre Pedrerol? <laughs> mi hombre Pedrerol lleva toda la semana intentando crear en el imaginario colectivo la realidad de que Vinicius el lunes va a recoger su balón de oro. Te digo una cosa, si no he escuchado Diez veces estas semanas, viendo el chiringuito, que Pedrerol decía: el lunes Vinicius recoge su balón de oro. Yo os digo totalmente en serio. Entre que Pedrerol no paraba de repetirlo. Y que la casa, las casas de apuestas quitaron la cuota del mercado. Yo, y no creo que sea el único, yo asumí que Vinicius había ganado el balón de oro. Es que la hostia mediática de hoy. Y lo voy a decir con pelos y señales: la hostia mediática de hoy es culpa de la caverna. Os habéis creado el monstruo vosotros solitos, hermano. Porque el aficionado en vuestros medios lleva escuchando en jugones, en el chiringuito, en la copa, en todos lados. Lleva escuchando. Vinicius el lunes va a recoger el balón de oro. Y cuando hoy al mediodía sale Fabrizio Romano diciendo que Vinicius no viaja, que la comitiva del Madrid no viaja, que por cierto, menudo ridículo. Y todo esto, ahí es donde se da el golpe mediático sin precedentes. Porque claro, a mí me habías vendido, yo que soy del Barça, hasta la muerte, yo me lo había creído. Yo, imagínate un merengue. O sea, el merengue estaba hoy... Había gente que había quedado para ver a Vinicius recoger el balón de oro. ¿Lo entienden? La hostia mediática que es esto. Bro, el tuit de Fabrizio. ¿Cuántas impresiones tiene el, el tuit de Fabrizio Romano? A ver. Si debe yo ganar uno en Madrid, se no hay Vinicius. Por favor, no me venga la película de Carvajal, eh. Hermano, entre Carvajal y Rodri, Rodri. Pero por mucho. Por favor, bro. Me van a no comparar a Rodri con Carvajal. Por favor, hermano. Con el jugadorazo que es Rodri. ¿Dónde está el tuit de Fabrizio? No he mirado las impresiones que tiene desde la tarde. Yo creo que tiene que estar. Habrá sobrepasado las 70, los 70 millones. Más de 70 millones tiene que tener. El tuit en el que ha dicho que Vinicius no viajaba, ¿eh? Y que el Madrid no viajaba. A ver. tres con 1. Hostia, ¿cómo tuitea Fabrizio? Lo que labura este hombre, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía, bro, pero ¿cuánto tuiteas, hijo de puta? Aquí está. No, no ha sobrepasado los 70, pero casi, eh. 63 millones de... Impro o sea, 63 millones de impresiones. Estamos hablando de uno de los tweets más virales de la historia de Twitter, eh. Tendría que chequear datos, pero tranquilamente está en un top 50 de los tweets más virales de la historia de Twitter. O sea, la hostia mediática es tal que no hay manera de verlo, tío. A ver, gente del Madrid, ¿qué dice por ahí? Vaya robo a Vinicius, bro. Yo no me sentía bien, yo siendo más simpatizante del, del Barcelona hoy murió el, el fútbol. Os digo desde el vamos, yo no sé tanto de fútbol, no puedo dar afirmaciones categóricas porque no soy un fantasma, ¿ok? Quiero escuchar de la gente que sabe. Vamos a escuchar a Maldini, vamos a escuchar a Davo. Y si tenéis a alguien más que haya opinado, pues lo vemos también. Manden opiniones. Os digo una cosa: por palmarés, es difícil discutir el balón de oro de Vinicius. Si nos vamos a datos individuales. Miren, aquí tengo la, la comparación individual entre los dos jugadores: Rodri, 63 eh, juegos a 49. Hombre. Destacar que Rodri ha jugado más partidos. Muy importante, no me parece tampoco. Goles: 12 a 26. Oye. Cuidado. Un jugador es medio centro, el otro es extremo. Vale, vamos a poner las cosas como son. Meter 12 goles para un medio centro es un muy buen dato ya, ¿eh? Pero bueno, seguimos. 14 asistencias: 11. Lo mismo digo al revés. Aunque el extremo tiene capacidad asistidora, pero. El trabajo principal del mediocentro, aparte de posicionarse y dar pases claves, es asistir. Así que esta la gana Rodri. 100 pases clave a 70. Ojo la estadística de los pases clave, que está muy infravalorada y es importantísima para mí. Que son los pases que dan ocasiones manifiestas de gol, ¿no? Grandes ocasiones creadas: 19 de Vini a 11. Esto es un repaso, un repaso heavy y también es un dato muy importante este. Grandes oportunidades falladas. 4 de Rodri, 26 de Vinicius. Bueno, evidentemente el que falla menos es el que tiene más valor, pero va a fallar menos oportunidades. Rodrigo que Vinicius. Que Rodrigo es medio centro, coño. O sea, muy viciada esta estadística. Para que veáis que soy completamente objetivo, eh. eh Dribblings. Eh, Dribblings. Successful. Eh, Dribblings. Ay, que no me sale la palabra, tío. Me está, está saliendo... Succean, no sé qué. Exitosos, dribblings exitosos. Más Vinicius, al ser extremo también, es lógico. Duelos ganados, 352 a 266. Bien por Rodri aquí. Eh, calidad en el pase o, o precisión en el pase, 93% Rodri. Juegos perdidos, 1 Rodrigo. 3 Vinicius. Rodri perdió un solo partido en todo el año. La máquina que es el City no tiene ningún sentido. ¿eh? Rodri perdió un solo partido en todo el año entre, entre selección y club. ¡Qué barbaridad! Y nota media de puntuación, ¿no? De, de partidos: 7,89, 7,36. Bueno, esta, esta, este dato me parece relevante. ¿eh? La nota media de, de valoración de partido, que ha sido Rodri más constante. Creo que con esta las estadísticas individuales, Rodri puede tener argumentos para ganar, evidentemente donde Vinicius saca mucha cancha, yo considero que es, bueno de hecho considero, no estoy seguro, que es en el punto del palmarés, o sea, Vinicius gana una Copa de Europa en la que es un jugador clave, gana la Liga en el que es un jugador clave, ahí en el palmarés, evidentemente Rodri también es clave en su Premier League, ¿no? Pero la diferencia está en que Vinicius ganó la Copa de Europa y ahí sí que se le puede dar más chance a Vinicius, ¿no? Yo lo que sí que digo desde el vamos, y ahora veremos los vídeos de la gente que sabe de fútbol. Baldini y Davo, y quiero ver más opiniones también. Es que el relato este de que es un robo catedralicio histórico sin precedentes, desde luego que no lo compro. Robo histórico no. Es discutible este balón de oro. Podemos ver argumentos. Pero el relato, la murga que se está vendiendo en redes de que es un robo catedralicio, eso es otra cosa, hermano. ¿Se ha revelado ya el motivo por el cual ha ganado Rodri? ¿Al final se involucró algo de fair play, como se estaba diciendo, en la decisión? ¿Hay, hay información acerca de eso? Porque no lo he visto, eh, chat. Estaba mirando por aquí estadísticas y tal. Había una norma de fair play. Lo sé. De hecho, la norma es esta. Eso es otra cosa a hablar, que yo sé que igual los amigos del Madrid no van a querer que la hablen. Aquí lo, lo titeaba yo esta tarde con muchas impresiones, de hecho. Y ponía, cada vez más informaciones apuntan a que Vinicius no ganó este balón de oro porque la UEFA intervino achacando mal comportamiento del brasileño y falta de fair play. No lo sé, esto lo tendría que mirar. Pero la vaina es... Aquí lo pone. El Balón de Oro es un premio basado en tres criterios principales: performance individuales y decisivas en el, en el personaje, en el jugador. Performance de equipos, en esta cae superior Vinicius, en esta pues están ahí Parejito Rodri y Vinicius. Y esta, la de clase y fair play, evidentemente está dentro de la norma. Y yo os voy a decir algo. Realmente, y sé que esto puede doler el Madrid. Que Vinicius gane el Balón de Oro es un mal ejemplo para el fútbol. Porque Vinicius es un jugador que se comporta muy mal en el campo de juego. Y los madridistas sois los primeros que lo sabéis. Insultos a árbitros, provocaciones, provocaciones a la afición rival, tocándose el escudo. Cuántas veces lo hemos visto actitudes antideportivas, a veces llegando, no a la agresión, pero sí a gestos feos de cara a jugadores. Milicio es un jugador que si lo evaluamos por fair play, claro, vosotros pensad, ya aparte de la norma esta, ¿no? Ya esto es lo que pienso yo. Un tío que es un mal ejemplo de cara al comportamiento dentro de un terreno de juego, Realmente es peligroso que gane el balón de oro. Es peligroso. Porque el balón de oro es la imagen del fútbol al mundo. Y si tú le das el balón de oro a un tío que ha tenido comportamientos antideportivos y antifair play en el campo, de alguna, de alguna manera le estás diciendo a los chavales que miran el fútbol que ese es el ejemplo a seguir. Es así. Son facts. Es así, cabrón. Oye, si Dibu Martínez gana el de mejor portero, me parece una hipocresía brutal porque Dibu es otro que tal baila. Me da igual que sea argentino, que tenga argentinos en el chat. Dibu es un tío que en cuanto a comportamiento de fair play, un cero a la izquierda. Un tío que putea cuando acaba el partido, que se pone el trofeo en el bicho. De fair play no tiene nada el Dibu. Es así. Como en su momento... Mira, te voy a poner uno que me atañe a mí, al Barça. ¿Cómo se hubiera sentado que Suárez ganara el balón de oro el año en el que Suárez tuvo comportamientos malos en su carrera durante mucho tiempo? Era un tío que insultaba al árbitro, que se comportaba mal en el campo, nunca me representó a mí, nunca me representó a mí como, como jugador. Imagínate que llega a ganar Suárez un balón de oro. O imagínate que llega a ganar en esos momentos donde tenía las polémicas de que mordía jugadores, el mordisco a y todo eso. No es una buena imagen para el fútbol. Realmente para mí sí es un criterio que tiene su peso. ¿eh? La gente lo está poniendo como muy en, en tela de juicio esto, ¿no? Como cómo lo mides, hombre, como lo mides. O sea, objetivamente hablando, siendo del Madrid que hay madridistas en el chat, Vinicius es un tío con un comportamiento ejemplar en el campo, porque todo lo contrario está bien lejos de eso. Claro, una vez Dibu golpeó la cámara. No, no, claro, sí, sí. Yo te compro que Vinicius es mucho más escandaloso que el Dibu. Te lo compro totalmente. Te lo compro totalmente, hermano. Para el reparto del mejor arquero, no hay criterio de fair play y comportamiento. ¡Ah, cabrón! Vale, vale, vale. No sabía eso. O sea, el criterio de fair play es solo para el balón de oro. No sabía eso. Oye, yo creo que puede haber tenido la gente lo está tomando a coña, este criterio tercero porque evidentemente los tres criterios son importantísimos no voy a ser sincero en performance individual yo veo parejos a Rodríguez y, y a Vinicius los dos tienen sus argumentos evidentemente en performance de club los dos son campeones de liga ojo Rodríguez campeón de Eurocopa eh cuidado que eso no se habla tanto campeón y MVP de la Eurocopa Así que aquí los veo un poco parejos también, pero creo que tira un poco más la Champions de Vinicius. Y aquí es que es un repaso de Rodri, porque además tú estás comparando. Tú estás comparando a un tío que es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer en el campo de fútbol contra un tío que es al contrario. Es un tío que no putea a nadie, que se comporta como un señor, que va a jugar, que es perfil bajo. O sea, la, la, la comparación es brutal. Desde luego. Yo os digo ya, como alguien que no sabe tanto de fútbol, pero está intentando entenderlo, cuantas más cosas veo, más loco me parece la campaña que se está haciendo de robo histórico, robo histórico, robo histórico. Cuidado, ¿eh? Que se está tratando a Rodri como un cerro a la izquierda, como un tío que no ha ganado nada, cuando el tío es MVP de la Eurocopa, jugador clave en el City que gana la Premier y que llega a semifinales de la Copa de Europa. Cuidado, bro. Lo de robo histórico lo pongo muy en tela de juicio, hermano. La Eurocopa de Rodri fue muy buena y la, y la, Euroco, la Copa América de Vinicius. Vamos, es que la Copa América de Vinicius... Mmm, Brasil se va a las primeras de cambio. Cuidado, bro. Ese premio murió cuando se le dieron a Messi. No hay ni esta, ni a Ronaldo, ni a Ribery. No me saques a Messi, bro. La cantidad de veces que Messi merecía el balón de oro y se le dieron a otro también, eh. Hay años que lo ganó Cristiano que, que lo merecía Messi, así que no hagan demagogia con eso. Nada, esta es un poco mi reflexión. Quiero ver argumentos, a ver si la gente me convence. Tengo el vídeo de Maldini y el de Davo, y necesito más vídeos, más opiniones contrastadas. Me gustaría también ver alguno de alguien que defienda a Vinicius con datos, tío. Por cierto, el bohemio ha sacado vídeo del Force de Es ¿Qué tal está? El balón de oro de Messi, de Modric ya era de Messi, claro, pero de eso no te hablan. Pero de eso no te hablan, es que Modric ni siquiera gana el mundial, pierde en la final, tío, y Messi hace un año espectacular. Y el de Lewandowski y el de, mira, y el de Lewandowski 2020 que no se lo dieron. Es que lo va a ganar con el Barça eventualmente, igual, eh. Oye, cuánto futbolero por el chat. Bienvenidos todos, eh, Cracks. Os quiero mucho. ¿Ponemos el de Davo? Vale. Voy a decir un facto. Mira, y aquí tengo el de los futbolitos, va. Que estos van a estar llorando como condenados. Con lo... Vamos, es que el ídolo de, de Willy es Vinicius. Estarán llorando como momias, tío. Vamos en este orden. Davo, Maldini y los futbolitos. Como yo no sé tanto de fútbol, voy a dejar que me convenzan. No le voy a hacer caso al relato de la caderna, de lo que se está diciendo. Simple y llanamente, quiero que esta gente me convenza, que alguien me convenza con argumentos. Vamos primero con mi puerro favorito. Davos en Eise. Vamos allá. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos. buenas a todos, chat. Bienvenidos un nuevo video de Davos en Eise. En este video vamos a analizar lo que acaba de suceder. Probablemente el premio más importante individualmente hablando del mundo del fútbol se acaba de entregar hoy y sin el probablemente el premio más importante. Vuelve a España después de un montón de años. Hasta hace unos minutos solamente un jugador español en toda la historia había ganado el balón de oro, que fue Luis Suárez, en el 1960. Esto es lo más loco de todo, ¿eh? Ahora mismo en España se está viviendo un surrealismo propio de una película de... Vamos, de José Luis Cuerda, tío. Estamos hablando de que España está viviendo un hecho completamente histórico, que es que por segunda vez en la historia de nuestro fútbol, un jugador español recibe el premio, el galardón individual más importante del mundo, el balón de oro. Y ahora mismo las caras de los periodistas largas como pianos, una depresión terrible y es como si, vamos, si se hubiera acabado el mundo, cuando España acaba de recibir su segundo balón de oro. O sea, tú te imaginas ser argentinos, voy a poner argentinos o mexicanos que sois patriotas, bueno ya. Mis mexas queridos, si un día reciben un balón de oro un mundial, vamos, eh, Mike la máquina del mal me monta una fiesta, se acaba el mundo, todo lo que sea. Tú imagínate que los argentinos recibieran un balón de oro y hubiera luto nacional. O sea, es ese nivel de locura, hermano. ¿eh? Es ese nivel de locura, bro. Y hoy Rodri Hernández, el mediocampista central del Manchester City y de la selección española, vuelve a traer el balón de oro para su país. ¿Lo merecía? ¿No lo merecía? ¿Es justo? ¿No es justo? Voy a dar mi humilde opinión. Por empezar, quiero dejar cosas bastante en claro. Primero, por las dudas. El... Es que el paralelismo realmente es como. Y ya dejo a David. Es como si Boca tuviera un jugadorazo. Extranjero, un brasileño. Un brasileño mismo, como Inicios Y el relato fuera que ese brasileño merece el balón de oro por encima del resto. Y se lo dan a un argentino y toda la prensa está llorando. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, hermano, pero ningún tipo de sentido. A ver, déjame que tengo el margen mal aquí. ¿Qué tengo? ¿El margen mal o el, o el marco? Ahí está. Más o menos. Vale, vamos. El balón de oro se entrega por temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que en este balón de oro se contabiliza únicamente... El... No lo ganó España, bro, lo ganó Rodríguez el mismo momento que los freestyles con la Inter. Termiado. No es termeando. Esto es fútbol. Lo otro freestyle. Yo ya os dije y vuelvo a repetir. La concepción que yo tengo del freestyle es muy personal. Para mí los freestylers son freestylers y se representan a sí mismos es como lo veo yo que no me quieren bancar me da absolutamente igual pero ustedes me están intentando desacreditar con un argumento de freestyle estamos hablando de fútbol. El fútbol es otra cosa, hermano. En paz. Lo sucedió desde julio del 2023 hasta la finalización de la Copa América barra Eurocopa. Teniendo en cuenta lo que fue la temporada, yo tengo dos opiniones bastante formadas. Reitero, es mi opinión, no tienen por qué coincidir conmigo. Pero yo sinceramente creía que el Balón de Oro se lo merecía Vinicius Junior. Inclusive he hecho un video analizando a cada futbolista... Y en mi humilde opinión, Vinicius se merecía el balón de oro que acaba de ganar Rodri. Yo creo que un top bastante acorde hubiese sido Vini 1, Rodri 2, Bellingham 3. Te lo compro. Ahora bien, quedó bastante parecido. El robo histórico, eso es lo que quiero escuchar. Tío, quedó Rodri 1, 2, 3 y 4, Vini Bellingham Carvajal. La pregunta que yo me hago a mí mismo y la pregunta que también le hago a ustedes. ¿Qué más tiene que hacer un mediocampista central, como en este caso Rodri, para ganar un balón de oro? Es cierto que en su momento Sergio Busquets no lo ha ganado, pero Sergio Busquets competía con Xavi e Iniesta. La, lo, los mermadridistas que van de que a Messi le regalan balones de oro, ¿se dan cuenta de que Busquets jamás estuvo en un once ideal del balón de oro? Se dan cuenta de la puta vergüenza que es eso, pero de eso no hablan por lo que sea. Y de que el balón de oro de Modric es más que cuestionable, no hablan por lo que sea. Bueno, seguimos. Ah, Messi Cristiano. Hoy en día no existen jugadores de tal calibre. Y creo que si un mediocampista central se destaca, como se ha destacado Rodri durante Fax. toda la temporada, no creo que sea injusto que sea el ganador del balón de oro. Creo que algo muy determinante. Para la elección del ganador de Balón de Oro fue, sin ningún tipo de dudas, la competición con la selección. Vinicius no tuvo una buena Copa América, Brasil no tuvo una buena Copa América... Exacto. Y Rodri no solamente ganó la Eurocopa, sino que también se llevó el premio del mejor jugador de la Eurocopa. Y además, la Eurocopa... Yo les hago una pregunta, a colación de esto que he es sacado aquí... ¿Por qué cuando hoy hay año de mundial el mundial lo invalida todo, pero cuando hay Eurocopa la Champions vale más que la Eurocopa? Si prácticamente se están midiendo equipos del mismo calibre. Sé que la Eurocopa no es un mundial, pero... No sé, año de mundial invalida todo, ¿no? Por ejemplo, el balón de oro de Messi el año pasado. Había argumentos para dárselo a Haran de la, del Manchester City que gana la Copa de Europa. Y se invalida todo y se lo dan a Messi. Y ahora que hay una competición también de, de selecciones y Rodri es la estrella destacada de, del equipo, no se invalida todo. Bueno. Copa sabe. que gana España, ¿no? Eliminando a Inglaterra, a Francia y a Alemania, que eran los tres favoritos antes de que arranque la competición. Y si a eso le sumamos su temporada con el Manchester City, creo que fundamentos hay para creer que Rodri es merecedor del Balón de Oro. Rodri en la temporada ha ganado la Supercopa de Europa, dando la asistencia en la final, ha ganado la Premier League, ha ganado el Mundial de Clubes siendo el MVP de la competición y ha ganado la Eurocopa. Siendo la MVP de la competición. Ha jugado 63 partidos y perdió solamente uno, Cuatro contra títulos, el Manchester United, la final de la FA Cup. Marcó 12 goles y 15 asistencias. Además está aclarar que a un mediocampista como Rodri no lo podemos medir por goles o asistencias, pero aún así. Para mí, Pero sí si por pases clave, y en pases clave tiene más que Dini. Tiene bastantes goles y bastantes asistencias para lo que es su posición. Algo también que me llama la atención es que la temporada anterior el Manchester City perdió 5 partidos, de los cuales 4 Rodri no los jugó. Es decir, el Manchester City en la temporada disputó 59 partidos. Rodri jugó 50. De esos 50 perdió solamente 1. Los 9 partidos que jugó el Manchester City sin Rodri perdió 4 contra el Newcastle. Qué loco este dato, eh. Muy loco este dato, bro que bien que le saque a la población Davo. por Carabao Cup y contra el Aston Villa contra el Arsenal y contra el Wolverhampton por Premier League entonces si nos analizamos futbolísticamente y estadísticamente Rodri es sin dudas el mejor 5 del mundo, creo que eso nadie lo niega y en mi opinión debería haber quedado segundo en este Balón de Oro, ahora si un futbolista que debería quedar segundo queda primero se lo puede catalogar como robo probablemente alguno dirá que a Rodri le faltó ganar la Champions, pero Rodri ha ganado una Champions metiendo gol en la final y ni siquiera quedó en el podio, entiendo que fue en un año mundialista. Ahora bien, ¿por qué yo creo que lo debería ganar Vinicius? Por mi parámetro para medir una temporada. Al fin y al cabo, son opiniones, no hay una verdad absoluta. Pero Vinicius en la temporada ha ganado la Supercopa de España, metiendo en un hat trick al Barcelona en la final. Ha ganado la Liga Española, que es cierto que no fue el mejor jugador de esa liga. Para mí fue Jude Bellingham, el mejor jugador de la Liga Española para el Real Madrid. Pero bueno, en el City pasa algo similar. Porque el MVP fue Foden, no Rodri. Y ha ganado la UEFA Champions League. Donde marcó un gol muy importante en octavos. Donde marcó dos asistencias en cuartos. Donde marcó un doblete al Bayern en semis. Y donde mete gol también en la final. Yo, yo creo que es la Copa de Europa. Es que esto. Uf, es muy difícil rebatir esto. ¿eh? Para que vean que soy objetivo pese a pesar de ser del Barça. ¿eh? Claro, un tío que está. Todos los partidos de la Copa de Europa metiendo gol, siendo clave. Esto es un argumento muy de peso, brother. Finch Juniors no solamente ganó la Champions, sino que Cuidado también ganó el extraño. premio al mejor jugador de la Champions League. Es decir, fue MVP de la competición más importante del mundo del fútbol a nivel clubes. En la temporada jugó 49 partidos, marcó 26 goles, 13 asistencias. Es cierto que quizá no son estadísticas tan altas, pero creo que hizo goles muy importantes y en los partidos más determinantes él fue. ¿Cómo, cómo, cómo? La competición más importante del mundo del fútbol a nivel clubes. En la temporada jugó 49 partidos, marcó 26 goles, 13 asistencias. Es cierto que quizás no son estadísticas tan altas. Hombre, sí, sí lo son. Estamos hablando de que ha generado 39 goles entre asistencias y, y goles, hermano. Y, y ojo, otra cosa, que Vinicius no es, no es 9, no es Halan, es, es extremo. Hostia, parece, parece raro que esté yo defendiendo a Vinicius aquí, pero son muy buenos números. Es que claro, claro, ¿con qué lo quieres comparar? ¿Quieres compararlo con Cristiano y Messi Prime, que se metían, que generaban 70 goles por temporada, hombre? Pero es que eso no va a volver a ocurrir. Ahí te das cuenta de que eso fue extraordinario y que ahora ya no es lo mismo, ¿sabes? Pero creo que hizo goles muy importantes y en los partidos más determinantes él fue el mejor jugador del Real Madrid. ¿Por qué yo creo que Vini merecía el balón de oro? Porque en mi opinión la Champions League pesa más que la Copa América barra la Eurocopa. Pero esto lo he debatido en mis streams y mucha gente me dice que no. Mucha gente me dice que la Eurocopa es más importante que la Champions. Y si tenemos ese pensamiento, claramente se lo merece Rodri, porque Rodri ha ganado la Eurocopa y ha hecho una gran temporada en el Manchester City. La pregunta es: ¿qué le faltó a Carvajal? Que ha ganado la Champions, que metió buen ¿Por qué la Eurocopa? Esto también es un punto a discutir. ¿Por qué la Eurocopa en menos que la Champions? Está la. Europa, evidentemente, es el continente, junto con Latinoamérica, más fuerte del fútbol mundial. Se miden selecciones de altísimo calibre, le tienes que ganar a Alemania, le tienes que ganar a, a Inglaterra, a jugadores, donde están los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale este relato? Esto me huele a relato, bro. ¿Por qué la Eurocopa? A ver, argumentenme. ¿Por qué la Eurocopa menos que la Champions? Un torneo que se juega cada cuatro años. Los jugadores están... Cada dos años, ¿no? Ahora. Los jugadores están nerviosos a, a morir. Están eh, disputando el torneo por sus elecciones. ¿Por qué es menos que la Champions? Para mí están ahí, ahí. O sea, veo el mismo mérito en ganar una Champions con Eurocopa. En la final, que gane la Eurocopa, me dirán, es lateral derecho. No es tan común que un lateral derecho gane un balón de oro. Bueno, tampoco es tan común que lo gane un mediocampista central. No, 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 que gane Carvajal es una termeada. Si lo tiene que ganar un español, que lo gane Rodri, bro. O sea, y no porque sea barcelonista y sea madrista Carvajal. Aunque Carvajal haya sido clave en la, en la Eurocopa, en, en la Champions. Bro, es que comparar las estadísticas de Rodríguez, es que Rodríguez es un jugadorazo, bro. No puedes compararlo. Y sí, sí, yo, yo, me abro tranquilamente. Para mí, que un defensa un lateral gane un balón de oro es raro, uno. Es raro. Creo que el fútbol es de los definitorios. El fútbol es de los jugadores de ataque. Siempre lo he pensado. Mismo Jude Bellingham también, que ha ganado la Liga, siendo MVP, que ha ganado la Champions, que ha ganado la Supercopa. Y que ha sido finalista del No por nada, hemos tenido tan pocos precedentes de ganadores de balón de oro defensas y porteros. Cuidado con eso. ¿eh? Copa. Yo creo sinceramente que tanto Vinicius Juniors como Jude Bellingham como Rodri han hecho méritos para ganar el balón de oro. Claro, los tres en mi opinión Carvajal debería quedar cuarto, creo que quedó cuarto, la verdad que no lo sé. Sé que estaba en el top 4, pero solamente me enteré que Rodri quedó primero, no sé quién fue el segundo, el tercero o el cuarto, y el top 3 debía ser ese: Rodri, Vini, Bellingham. Rodri no es o sea, pone Rodri es de ataque. Rodri no es un extremo ni es un punta. Pero sí es un jugador que hace jugadas definitorias sin ataque y que condiciona el ataque, por supuesto. Con asistencias, con su posicionamiento, con pases clave, evidentemente que condiciona más el ataque que Dani Carvajal, evidentemente. ¿Quién fue el segundo, el tercero y el cuarto? Y el top 3 debía ser ese: Rodri, Vini, Bellingham. Donde finalmente lo terminó ganando Rodri. ¿Es un jugador infravalorado, Rodri? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no juega en una posición de la cual estemos acostumbrados a que se resalte en los análisis. Ni hablar del balón de oro, que hemos visto durante un montón de años que lo gane Messi y Cristiano. Pero si vos te pones a analizar puro. en la temporada anterior, el Manchester City, en mi opinión, es el equipo que mejor ha jugado al fútbol. Y la selección española, en mi opinión, es la selección que mejor ha jugado al fútbol. Y nada se puede explicar eso sin Rodri. Porque Rodri es el 5 del Manchester City y Rodri en la temporada anterior fue el jugador más importante del Manchester City. Y para ser el jugador más importante, un equipo de Pep Guardiola, que está obligado a ganar todo, todo el tiempo, tenés que ser un distinto, tenés sin que duda, ser un fuera de serie. En la selección española sí es cierto que para mí, en mi humilde opinión, hubo jugadores más trascendentes que Rodri. Por ejemplo, para mí la Eurocopa de la Minchamal fue mejor que la de Rodri, pero bueno, es una opinión personal y no lleva al debate de hoy. Es discutible. Porque Rodri sin duda fue una es figura muy sí. importante en las elecciones. Es discutible, pero el hecho objetivo es que el MVP lo ganó él. O sea, si te pones… Ya que os gustan tanto los títulos y el palmarés. Española campeona Eurocopa. Y Rodri termina siendo muy importante tanto en el City como en la selección española. Por otro lado, yo creo que fue raro no ver a ningún jugador del Real Madrid en el Balón de Oro. Por lo que tengo entendido, el modo protesta porque no lo iba a ganar Vinicius. Porque le habían comunicado a Vinicius… Que no lo iba a ganar. Yo creo que ahí algo ha pasado, tío, que no ha salido a la luz. Algo, algo se nos escapa y saldrá información en los próximos días. Porque, hermano, no puede ser. A ver, voy a ser totalmente sincero: aquí me destapo que todos los medios de comunicación con alguna afiliación madridista, como el chiringuito de jugones, que evidentemente se ve una declinación hacia el Madrid, y que por algo va Florentino dos veces a dar una entrevista allí estuvieran creando el relato y repitiendo la murga de que vinicius iba a recoger porque lo que se decía para los que no veis el chiringuito vuelvo y lo repito Pedrerol llevaba cinco días repitiendo que vinicius iba a recoger el balón de oro el lunes y esa información por muy termo que pueda ser pedrerol esa información no la dice ni sus contertulios si no hay una filtración previa del club es evidente. Que, y no solo el chiringuito tenía la filtración de que el lunes Vinicius, la frase era esta, el lunes Vinicius recoge su balón de oro, no la escuché solo el chiringuito, sino más medios. Y llega el lunes, con los viajes comprados, con 20 invitados de Vinicius, con Vinicius preparado para subirse al avión. Y se cancela todo a último momento. Evidentemente aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado desde, desde luego, hermano. Pero el Real Madrid metió a cuatro jugadores en el top seis. Mbappé quedó sexto, Jalan quinto, pero después quedó Carvajal, Bellingham, Vini y luego Rodri. Toni Cross quedó noveno. En mi opinión, la verdad que podría estar en un puesto mejor. Y el Real Madrid ganó el premio al mejor club de la temporada. Y Carlo Ancelotti ganó el premio al mejor entrenador de la temporada. Aún así decidieron no ir. Y yo imagino que es en parte porque sienten que es muy injusto que Vini no gane el Balón de Oro. La pregunta es, ¿es muy injusto que Vini no gane el Balón de Oro? Porque como le digo, para mí no tendría que haber ganado él. Como en 2018 lo tendría que haber ganado Cristiano y no Modric. Pero se lo puede sacar. Acreditar a un jugador como Luca Modric o a un jugador como Rodri por el simple hecho de que uno creía que merecía ganar los otros? Yo creo que el mayor problema acá es que uno es mediocampista y otro es delantero. La realidad es que siempre el delantero es el jugador que más vale, es el jugador que más marketing tiene, es el jugador al que estamos acostumbrados a verlo ganar un balón de oro. Yo desde pero eso luego, es por Messi Cristiano. Ahora sacaremos ya las conclusiones, pero viendo a Davo, que es un tío que sabe pila de fútbol, evidentemente lo que está quedando claro. Es que lo que se ha estado vendiendo en Twitter de que esto es un robo histórico, de robo histórico nada. Es un balón de oro que te acepto completamente, que es discutible y depende de lo que valores. Si valoran, o Copa, la Champions, todo lo que quieras. Para mí, ojo, cuidado, ¿eh? Me parece muy difícil rebatir la Copa de Europa de Vinicius. O sea, un jugador que es clave. Yo me pongo a pensar, porque evidentemente aquí yo no soy tonto y sé que. Hola, hola. Evidentemente yo sé que a mí los colores me pueden estar afectando en este raciocinio. Y voy, voy a apuntar esto. Yo me imagino un tío que mete 30... que realiza o ocasiona 39 goles en una temporada del Barça. O sea, imagínate que la Min, esta temporada realiza 39 goles, es clave en, en todos los partidos de la Copa de Europa. Y finalmente llega la, la gala del balón de oro y no gana el balón de oro. Yo creo que me cabrearía. Para que lo veas, ¿eh? Yo creo que. Lo clave que es Vinicius. En la, Euro, en la Champions, porque además. No solo es que gane la Champions, sino que es un jugador que mete gol en todos los partidos de fase. De fase del KO. O sea, realmente ese es un argumento de peso que me. Me hace muy difícil no dar el balón de oro a Vinicius. Pero desde luego. Venderlo como un robo histórico me parece que está muy alejado de la realidad, bro. Antes de ellos ha ganado un balón de oro Kaká, ha ganado un balón de oro Canavaro, pero es cierto que la mayoría de los ganadores del balón de oro siempre generalmente fueron delanteros. Después, otra cosa que he leído es que la revista France Football y el Real Madrid están peleados. Y es por eso que no querían darle el balón de oro al Real Madrid. Y es por eso que los jugadores de Madrid hicieron no ir. Algo que sinceramente no sé, pero lo que sí les puedo decir es que del 2008 hasta hace una hora el balón de oro o lo ganó Messi. O un jugador del Madrid, porque han ganado 5 Cristianos, 1 Luka Modric, 1 Karim Benzema, y quizá ahora surgió esto. Y yo creo que también es muy raro, por lo menos bajo mi manera de ver el ver del fútbol, que no gane el balón de oro un jugador del Real Madrid, habiendo el Real Madrid ganado la Champions League. Creo que eso también confunde un poco, porque siempre que el Madrid gana la Champions, el balón de oro es para el mejor jugador de esa Champions. Claro. Menos en 2018 con lugar a Modric, Caramba. también por el Mundial que hizo. Es a cierto. pesar de no haber sido el mejor jugador del Real Madrid en esa Champions. Pero siempre que el Madrid gana Champions, el Balón de Oro es para un jugador del Real Madrid. En este caso, no fue así. Y creo que en cuanto al marketing, o en cuanto a lo que puede llegar a vender el producto, en mi opinión, en ese sentido, le convendría más Vinicius que Rodri al Balón de Oro. Evidentemente, si lo ganó Rodri, quizá tan marketing no era el premio Balón de Oro. También algo que me llamó la atención es el tuit que puso Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid. Puso: Hermano, eres el mejor jugador del mundo, y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano. Y una cruz. Y una cruz para políticas del fútbol. Cruz diciendo política fútbol. Como diciendo que a Vinicius le han sacado este Balón de Oro por un tema político. Yo creo que no es tanto lo político, de verdad, que no se está apuntando. Yo creo que tiene más importancia de lo que parece el tema del fair play, tío. De verdad lo digo. Además, este año está la UEFA involucrada con el equipo, ¿no? Creo que este año la UEFA tiene poder de mando en todo esto. Y claro, la UEFA dice, vamos a dejar que sea balón de oro un tío que no representa los valores del fair play, porque evidentemente no sean termos, madridistas. No me pueden negar que Vinicius no es un tío que represente los valores del fair play en el campo. Tú sabes la cantidad de veces que he visto a madridistas decir que estaban cabreados porque Vinicius, en vez de estar por el partido, está por otras cosas en el campo. Que se puede insultar a la afición rival, que se pone a vacilar. Es muy provocador, bro. Muy provocador. Ya en el Mundial Messi era provocador, todos la pican. ¿Me estás comparando un puto partido con Holanda con ser provocador toda tu puta vida, hermano? Que además ese partido con Holanda venía con pique previo. Bro, no seas termo, hermano, por favor. ¿Cuándo? La, la pregunta es, ¿cuándo Vinicius no es provocador? ¿Cuándo no lo es? Si lo es siempre, hermano. ¿Cómo que eso mismo lo hacen todos? ¿Cómo pueden ser tan termos? Todos los jugadores van al estadio a la afición rival, se tocan el escudo para vacilar, los mandan a callar, insultan al árbitro, se meten con los jugadores, con Maceo. ¿Cuántas veces se ha metido Vinicius con Maceo? Brother por favor por favor hermano si no veis la diferencia de comportamiento entre Vinicius y el resto de jugadores bro estáis completamente sesgados así de claro os lo digo porque la UEFA se unió con France Football y la relación de la UEFA con el Real Madrid no es la mejor si no me equivoco porque bueno Florentino Pérez quiso instalar en su momento la Superliga Europea de Fútbol que dejaba de lado la UEFA Champions League justamente. Una cosa es que lo digan los aficionados al Madrid, como le he leído en las redes sociales, pero Camavinga, un futbolista del Real Madrid, yo entender algo como política, fútbol, se mezcló y por eso no lo gana Vinicius. Eso sinceramente me llamó la atención. Después, si analizamos el top 10, obviamente acá tengo la lista de los 30, pero vamos a ver cómo quedó el top 10. Quedó en el puesto 10 Harry Kane, en el puesto 9 Tony Cross. Lo dice uno que me quiere vender que hizo mejor año Rodri que Carvajal, pero ¿qué tiene que ver eso con que Vinicius se comporte mal en el campo? Bro? En el puesto 8 la mincha Mal, en el puesto 7 la Autora Martínez, en el puesto 6 Kylian Mbappé, en el puesto 5 Haaland y creo que quedó cuarto Carvajal, tres Bellingham, dos Vinicius y uno Rodri. Voy a hacer una opinión muy objetiva y sinceramente es lo que pienso, no quiero que nadie se ofenda, pero bueno, lo voy a decir. Para mí la temporada de la Autora Martínez fue mejor que la de Erling Haaland. No considero que el Lautaro sea mejor 9 que Haaland, claro que no. Para mí, Haaland es el mejor delantero centro del mundo. Pero el premio es por temporada, mejor no porque es mejor. Y para mí, eh. la temporada de Lautaro, siendo la máximo la goleador Autaro. de la Serie A, MVP sí, de sí, la sí, Serie A. Sí. Campeón de la Serie A. Máximo goleador de la Copa América. Campeón de la Copa América. Ganador de la Supercopa de Italia. Marcando gol al último minuto. Ha hecho... Todo bien Davo, pero. ¿Cómo te va a echar el Atleti, tío? Madre mía. más méritos futbolísticos e individuales que Erling Haaland. Después creo que poner décimo a Harry Kane también está mal. Porque Harry Kane fue el máximo goleador de la Champions, de la Eurocopa, de la Bundesliga. Fue ganador de bota de oro. Para mí, en la última temporada, tanto Harry Kane como Lautaro la Martínez han tenido mejor temporada individual que Erling Haaland. Haaland quedó quinto, Lautaro la séptimo, Harry Kane décimo. Es una modificación que haría. El top 4 lo dijo como está. Yo ponía uno Vini, dos Rodri... A mil top 4, sí. Vini ganándolo, Rodri segundo, tercero shoot, cuarto Carvajal, está bien. Bellingham, cuatro Carvajal. Mm. Lo dijo como está, me refiero a los jugadores que están. Yo metería a la mina un poco más alto, ¿eh? Bueno, es que. Es que claro, la hizo una Eurocopa. Para mí, la está bajito, eh, bro. Yo lo metería por encima de a la Autaro la hermano. Cambio a Rodri por Vini. Pienso Quinto... que soy del Barça. Yo hubiese puesto a Lautaro Martínez. No a Haaland Después ellos pusieron sexto a Kylian Mbappé, que tuvo la temporada más goleadora de su carrera, que también es ganador de la Bota de Oro, que ha quedado en semis de Champions marcando doblete en octavos y doblete en cuartos, que ha quedado en semi de Europa, Europa también, hizo, eh. que ha ganado dos títulos, la Supercopa Francesa y la Ligue One. Creo yo que individualmente la temporada anterior Mbappé ha marcado la diferencia, pero también es cierto que en un equipo como el PSG lo más importante termina siendo la Champions, ¿no? Porque la Liga 1 capaz no tiene mucho peso en esto. Mismo la Bundesliga. Y eso quizá le jugó una mala pasada. En mi opinión, Tony Cross fue el mejor mediocampista del Real Madrid en la temporada anterior. Y el Real Madrid fue el mejor equipo del mundo en la temporada anterior. No solo eso, sino que para mí fue más importante que Carvajal, por ejemplo. Pero bueno, Carvajal tiene el plus de la Eurocopa, ¿no? Recordamos. Yo creo que pongo quinto a Tony Cross, sexto a la Autora Martínez, séptimo a Mbappé, octavo a Lamine Jamal, noveno a Harry Kane y décimo no lo pongo a Haaland, lo pongo a Foden. Que fue el MVP de la Premier League. Que den gracias que no hay votaciones libres porque si no potencia ganaría el balón de oro. Ay, Dios Tengo unas ganas. De que llegue el día 30. No puedo soportar aún más, tío. Pareciera que, que estoy matando a Haaland, sacándolo del Qué top pensado, 10. Y quedó hermano. quinto encima. Lo que pasa con Haaland es que es el mejor nuevo del hermano. mundo. Quedó top 2, el anterior. Este balón de oro, si sigue así, va a quedar muy de arriba también. Pero la temporada tiró con las lesiones que tuvo. Siendo Rodri más importante que él. Siendo Fowler más importante que él. Yo no sé si era para ponerlo top 5 mundial. Dejen en los comentarios, capaz me estoy equivocando. Estoy dando mi opinión sin pensar mucho, simplemente. Estoy hablando de fútbol frente a la cámara. Pero dejen en los comentarios también si para ustedes Erling Haaland merecía quedar top 5. La temporada de Haaland fue mejor que la de Lautaro Martínez, que la de Harry Kane, que la de Tony Cross, que la de Fowler, no. que la de Lamin Jamal, no. que la de Mbappé. No, y no. para cerrar, creo que Lamin Jamal ha tenido una gran temporada en el Barcelona. Para mí fue el mejor arriba. jugador del Barça en la temporada anterior. Y para mí fue el MVP de la Eurocopa. Y agarren, que igual vamos a tener más balones de oro españoles en los próximos años. ¿Un par de Lamín o qué? Un poco más. Mi opinión. Lo ganó Rodri. Para mí, la min Semana fue el mejor jugador de España en la Eurocopa ganada. Es discutible eso, sí. Eh, fue el más determinante, ¿no? O sea, ese gol que mete contra Francia. Sí, sí. Evidentemente el premio de MVP Rodri lo tiene. Pero Lamin para mí fue el jugador más determinante también. Como le dieron el premio de mejor jugador joven, no se atrevieron a darle los dos premios, ¿no? también imaginando lo que promete, hoy Rodri, dijo, Lamin, en un futuro vos vas a estar acá. Creo que hay mucha expectativa con Lamin Chamal porque es increíble la diferencia que marca para la edad que tiene. Hoy el inclusive copa, ¿eh? cuando ganó el premio de mejor ajá, jugador ajá. joven del mundo, le pusieron la foto de Ronaldo Nazario. Que Ronaldo Nazario es el jugador más joven en la historia en ganar el balón de oro. Y abajo le pusieron una pregunta como diciendo, ¿Lamin Chamal podrá convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar un balón de oro superando a Ronaldo Nazario? La expectativa con él es muy grande. Por eso creo que top 8 está bien. Y si en esta temporada el Barça sigue como está, porque el Barça está hasta ahora arrasando la temporada, yo creo que sería lógico que el Balón de Oro se lo den a la Min si termina siendo el mejor jugador de un Barça que gane Champions y Liga. Como para mí tendría lógica que este balón de oro lo gane Vinicius. Creo que en la mayoría de los casos. El... Sí, yo, yo lo digo abiertamente. O sea, después de la explicación de Davo y de lo que vengo. Un, dos, tres, ahí está. Después de la explicación de Davo, encuentro totalmente lógico que lo gane Vinicius. O sea, es un jugador que crea 39 goles entre todas las competiciones y que es clave en la Copa de Europa que gana el Madrid. Lo encuentro lógico. Pero pienso objetivamente que la. Y de verdad lo digo, ¿eh? Creo que no se lo han dado por el tema del fair play, bro. Y llámenme loco si quieren. Pero creo que han dicho, como están los criterios un tío que tiene estos comportamientos en el campo, que insulta que insulta a árbitros que falta respecto a aficiones rivales, que se encara continuamente no podemos dejar que un tío así no podemos dejar que un tío así sea el Balón de Oro de este año de verdad que pienso que es eso la gente piensa que es conspirano y no le dan tanta importancia de verdad que creo que es esto porque objetivamente hablando yo creo que teniendo en cuenta que Primero, la Copa Europa de Vinicius es más relevante y las actuaciones son más determinantes que las actuaciones de Rodri en la Eurocopa. Y el palmarés es mejor. O sea, por motivos lógicos, Vinicius tendría que haber ganado este Balón de Oro. Y creo que no se le han dado por el fair play. Fíjate lo que te digo, bro. El que gana la Liga y la Champions siendo todo MVP, el MVP termina... Literalmente todo el mundo piensa eso. Pues yo en redes he visto mucha gente como que dice que es medio conspirano, sabes. Mereciendo el Balón de Oro. Hay excepciones, claro que lo hay. En 2013 Rivería ganó un triplete y no ganó el balón de oro. Pero bueno, la excepción, ¿cuál fue? Cristiano Ronaldo. En 2003 Haaland ganó el triplete y no ganó el balón de oro. Quedó segundo. ¿La excepción, cuál fue? Lionel Messi, hoy en día no hay una excepción como Messi o como Cristiano que a pesar de no ganar Champions o Liga deberían ganarse el Balón de Oro. Yo creo que si vos ganas la Champions y la Liga siendo influyente, siendo la máxima figura como le fue Vinny en la Champions lo no más probable es que te lo merezcas, a no ser que haya un año mundialista, cosa que este año no hubo. Entonces, ¿la Minchamal puede ganar un Balón de Oro con 18 años que sería algo imposible de repetir en mi opinión? A día de hoy chances tiene. ¿Alguna vez se ha dado eso en la historia? Porque hasta el momento el Barça es el mejor equipo de la temporada y La Minchamal es el mejor, uno de los mejores jugadores de ese equipo. Y no, Uf, imagínate, ¿eh? un año, no, sería el primer Balón de Oro con 18 años. Tú imagínate un año que tenía que ganar Vini y lo ganó Rodri contra todo pronóstico y el año siguiente lo gana La Min, nada, se acaba el Madrid, se acaba, bro. No hay Eurocopa, no hay mundial, se muere el Madrid, no hay Europa. nada de selecciones. Este año de vaya fin, semanita y los el merengues. Eh. En fin, para cerrar este video, dejen en los comentarios si para ustedes Rodrigo merecía o no merecía el Balón de Oro. Si se lo merecía a Vini, que dicho sea de paso, tu tío hace un ratito algo como que me esforzaré diez veces más si es necesario. No están preparados. Capaz esto es un combustible para Vini para 27 seguir de hasta poder ganar el Balón de Oro. Pero bueno, debate en los comentarios si lo merecía Rodri, si lo merecía Vini, si lo merecía otro futbolista, <laughs> si Haaland merecía ser top 5, teniendo en cuenta la última temporada, porque es un error que se repite mucho. No, Dado, no, pero mira que Haaland tiene en esta temporada 12 goles. El balón de oro toma solamente la última temporada. Recuerden siempre eso antes de debatir. Cerramos el video con esto. Los quiero leer en los comentarios. Adiós. Quiero ver llorar a Willy. Es que para mí hoy es un día bastante triste. Aunque te veo de gala. <laughs> Yo venía a hacer el rol de que estaba feliz que lo ganó Rodri, pero no me sale el rol. Lo que hemos vivido hoy no tiene precedentes. Estoy incrédulo. Algo que estaba haciendo el guión y la verdad que no me lo creía, me comí un fake. Me agarró por sorpresa y todavía sido sorprendido. No, loco, es que no solamente te agarró por sorpresa a ti, creo que le agarró sorpresa a todo el mundo a todo el mundo, chat, honestamente algunos sí, ustedes... sí todo, todo el mundo, o sea, todo el mundo tenía asumido que Vinicius iba a ganar el balón de oro. ¿Ustedes pensaban pues que tal. Rodri iba a ganar el balón de oro en serio? Algunos de <laughs> ustedes pensaban que en serio Rodri. Mira, y él les están regalando membresías, eh, aquí pocas membresías. Va a ganar chat. el balón de oro. Nadie Dios. pensaba que Rodri, ni siquiera Son Rodri. Quiero miembros en mi cara, hijos de puta! Rodri pensaba que aquí. él iba a ganar el balón de oro. Estaba todo listo, estaba todo listo para que se lo den a Vinicius. Aparentemente Vinicius había ya organizado una fiesta para celebrar su, su balón de oro, donde habían más de 50 personas invitadas. 50 personas invitadas, en la que estaba incluida, DJ Mario, la que estaba incluida, Iñaki Angulo, y estaba incluido yo, pero no tenía visa. Y yo solamente quiero decir algo, Cristiano tenía razón. Total, eh. bro, ¿qué pollas pasa con la visa en Latinoamérica? Esto lo hemos vivido muchas veces en el freestyle. Vini, ay, Vini, <laughs> Willy tenía que viajar para pelear en la velada y no consiguió visado. Pero bro, ¿qué tan complicado es conseguir visado en República Dominicana? ¿Por qué pasa eso? No lo entiendo, hermano. Realmente merecido. No. La doble banana. No. <laughs> es ¡Eh! la Eurocopa que ganó Rodri. Él ni siquiera fue el mejor jugador de su equipo. Hay cuatro jugadores no, like que fueron no. mejores que él. Lamin Yamal. Cuatro no, tampoco. Para mí es Lamin y después Rodri. Fue el mejor jugador de España. Dani Olmo tuvo mejor Eurocopa que él. No. Fabián Ruiz tuvo mejor Eurocopa que él. No. Nico Williams, Nico Williams tuvo no, hombre, mejor Eurocopa no, no, que no, él. No, Tú bueno, que eres español. Para ti, Rodri no, fue el mejor jugador la de, de la no, Eurocopa. No, no, no. De la, la Eurocopa, y... no ni siquiera de España, de la Eurocopa. Yo creo que pensé que de la la gana lo gana, porque como le dieron el mejor jugador joven a la main, no querían. O sea, no sé si se puede dar los dos, la verdad que no tengo ni idea si se puede dar los dos. Pero no él, o sea, en el mediocampo. él no fue el mejor del medio campo, Fabián hizo mejor Eurocopa que él. Pero ¿por qué en concreto? Porque yo veo otros países de Latinoamérica que no tienen tal problema, o sea, los mexicanos viajan, los argentinos viajan a Europa. ¿Por qué los dominicanos y sobre todo, lo he visto mucho en Centroamérica? ¿Por qué no consiguen el visado? ¿Qué? ¿Cuál es la vaina, hermano? Que ni Rodri, señores. Rodri no sabía. Hoy, a las 6 de la mañana en Manchester, no sabía que tenía que ir a París. ¿Cómo va a ser real esa teoría que yo en un momento la, la pensé? ¿Cómo que la son teoricé. racistas? O sea, ¿Qué ¿Por qué Fabrizio dicen? se jugaría su credibilidad? ¿O está todo planeado? Bueno, míralo ahí. Charler Aviation, de Madrid... A París, programado a las cuatro y media de la tarde y que llega a las 7 y 40 Chat, ¿y si en ese avión tabini? Yo hubiera preferido que lo gane Messi. También. Yo hubiera preferido que También. el Balón de Oro hoy lo gane Messi. ¿Sabes sí, sí. por qué? Porque hubiera tenido más sentido. Oficial. ¿Tú ¿Sabes por qué hubiera tenido más sentido? Rodri no tiene marketing. Rodri no es pivote. Rodri juega... Bro, qué termina de decir que lo merecía más Messi que Rodri. Eh. Will está muy encendido. En tío. el City. Es que la semanita que habéis tenido los lo merengues, bro... No se la deseo ni a mi peor enemigo. Rodri es español. Nadie gana el balón de oro siendo español. O sea, es que no, no tiene sentido por ningún lado. Espérate, los próximos años, los tres que te vas a comer de la mía. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, yo tiene estoy llorando, versión, no se me ven los ojos. Yo estoy llorando, o sea, Con sentido. No tiene sentido que Rodri sea balondero por ningún lado. ¿Por, ¿por qué lleva una Eso camiseta ha sido de un robo completo a Vinicius. No y entiendo. coincidencialmente, la UEFA, que no participaba en el balón de oro, empezó a participar en el 2023. El balón del 2024 se lo roban a alguien de Madrid. ¿Cómo puede ser? Que tienen tres. Tres meses filtrando. Literal es el fair player, hermano. O que Vini gana el balón de oro. El y de repente play, ¿no? gana Rodri. Es que lo sabía. Fair, o sea, él. ¿cómo pasa eso? Que de repente gana Rodri. ¿Alguien me lo explica? Foden ganó el jugador de la temporada del City. Adivina que no solamente ganó el jugador de la Premier League? Rodri. ¿Qué hace con la gafuli, bro? Foden ganó el. <laughs> y esas gafas. Y ese plano con la gafa, bro, que parece el ciego de la onda, hermano. Rodri. Es que lo sabía, eh. O sea, ¿cómo pasa eso? Que de repente gana Rodri. Alguien me lo explica. Foden ganó el jugador de la temporada del City. adivina que no solamente ganó el jugador de la Premier League. Rodri, que juega la Premier League, no estaba ni siquiera en el ¡Pipula! top 8. De la Premier League. ¿Qué otra competición jugó Rodri? La Champions League. ¿Quién ¿Pipula? lo eliminó? ¿Quién eliminó a Rodri la Champions League? No puede ser Vinicius, no. ¿Quién lo sacó? No puede ser Vinicius. ¿O oh, sí? Nah, no, puede nah, no puede ser. No, no puede ser. ¿En qué parte de la Champions se quedó? Octavo, cuarto, semi. No, 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 es que no puede ser Vini. No, no. Acuérdate no, que pero, él pero, perdió un partido y no fue ni ese. No, no, y no, y, o sea, ¿pero qué parte fue que se quedó Rodri en la Champions? ¿En cuartos, no fue? Yo creo que fue en cuarto, fue cuartos. Fue en cuartos. ¿Y contra quién jugó el sitio en cuartos? Ah. Ah. Contra el Real Madrid. Ah. Y en esa, en esa eliminatoria, ¿quién tuvo dos asistencias, casi tres? En verdad, la tres, la tercera es de él, porque él es el que le da el centro a Rodrigo y Rodri le pega y después cae un rebote, pero fue Vini. La estrella de esa eliminatoria. Y adivinen quién decidió no tirar un penal. Estando en la cancha. ¿Adivinen? Se cagó. Adivinen quién planteó el partido como si fuera un equipo de segunda B contra el City colgándose de la portería para poder ganar en los penaltis porque si no no ganas en el Etihad. Sí, Ancelotti, es el Madrid. No me fronten de ese partido, bro. Que hablo de del pasado? Y ¿eh? tuvo Edelson que tira el penal. Adivinen. No estoy hablando de Que ¿Ganaste ese partido Colgándose de... por favor, tío, qué barbaridad. Y... No, no estoy hablando de Calvin Phillips. No. Estoy hablando de fucking Rodrigo Hernández. Y veamos la historia. ¿Cuándo un pivote ha ganado un balón de oro? Nunca. No, 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 no. Real. ¿Cuándo un pivote ha ganado un balón de oro? Nunca. Pero ni canté en el 2018. No lo ganó Busquets. No lo ganó Busquets. ¿Cuándo un jugador no delantero ha ganado el balón de oro? Porque yo le voy a decir algo. Yo soy fan de Modric. Yo amo a LM10. Y hablo de Lucas Modric 10. Lo amo <laughs> al LM10. Pero ustedes quieren saber algo. Ese balón de oro del 2018. Se lo quitaron a Cristiano. ¿Cómo que a Cristiano, bro? Esta gente vive una realidad paralela. ¿Cómo que a Cristiano, hermano? La No, Se era. a Messi, hermano, un pero un ¿qué dicen? Hombre, aunque lo defiendo Yo, siempre, eh. porque cada vez que dicen Chavin es. Mío, es mío, ah, balón padre, de oro. Eso era de cristiano. Así diversos. como el de padre, hoy hermano, de hermano. era de Vinicius Junior. Yo todavía ¿Qué? tengo ¿Qué? la esperanza. ¿Cómo? Por eso vengo con la 7. Tengo la esperanza de que Vinicius viajó. Y de que Vinicius está ahí. Sin y de que todo esto Messi es un puto sueño. O una pesadilla. ¿Quieres que repasemos las stats de Messi en 2018, Vamos a repasar las stats de Messi en 2018. Va, a ver, va a hacer un poco de memoria. Messi, Stats 2018, a ver si saco el dato. Lionel Messi, rendimiento 2018. Bro, la clase de barbaridad que es que Messi con 37 años valga 25 millones de euros. Eh, ¿Qué clase de barbaridad es? Rendimiento 2018. Goles totales: 45. Total de asistencias. 20, por tanto, 65 goles generados. Eh, ¿Qué ganó? No, no sé cuántos títulos ganó. No sé si uno, dos, no lo sé, no me acuerdo. ¿Qué? Un tío con 65 goles generados no va a ganar el, el balón de oro. Y además, con todas las estadísticas en las que destacaba, pases, clase, pases clave, a, todo, 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 va, 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 déjense. Doblete por... nacional hizo. Madre mía, bro. Realidad paralela completa. Tome despertar. Hermano, no hay excusas. No puede ser que la semana entera se sepa que y lo va a ganar y que 24 horas antes, menos. Esta mañana, de repente, todos los periodistas votaron Rodri. Para mí la UEFA metió presión. Si Rodri le dan el Balón de Oro, pues yo espero que sean coherentes. Y el entrenador del año, que se lo den a De La Fuente. Y que el portero, el, el Yacín, que se lo den a Unai Simón. Ojalá. Ah, termina. Y el Copa, a la ah, Miñamar. Yo, yo espero que lo. los que El Copa sí se lo han dado a la Miñamar. ¿eh? Sí. El Copa se lo han dado a la Miñamar. A la Port. Y el Puskas, a Imerick Laporte. O al mismo a la Miñamar, con, con el gol contra Francia. Oye… Ese gol puede ser, púscase. Si ya se va a pasar solamente el Eurocopa. O sea, es el gol más determinante de todo el año. El más bonito, no lo sé. Es muy bonito ese gol también. Y que España y que España y que paña. Ah, yo, pero qué a España hoy. Porque si vienen aquí y le dan el balón de oro a Rodrigo, pero le dan el entrenador del año a Ancelotti, el Yacine <laughs> al Dibu y el Copa. Está bien, Copa probablemente se lo va a ganar. Sí, como que no lo va a ganar. Pero yo espero que sean coherentes, porque cuando Argentina ganó el Mundial, aunque nos dolió a todos los bicho lovers, fueron coherentes. Y el Balón de Oro lo ganó Messi. Y el entrenador del año lo ganó Scaloni. Y el mejor portero del año lo ganó el Dibu. Entiende que esto es inusual. No, o sea, no es inusual que le quiten el Balón de Oro a Vinicius. No, es que es inusual que el contexto de Rodri, todo lo que involucra... Te veo muy jodido, eh, Will. ...que a Rodri sea lo que termine ganando el Balón de Oro. Eso es inusual. Y si a eso tú lo agregas, que ni siquiera era considerado por la mayoría de personas el mejor del mundo, ahí es donde entra lo raro. El mismo Lequip hizo una votación con sus lectores que leen Lequip todos los días, que spoiler, me imagino que tú no eres uno, y la misma gente del equip. Yo sí, yo, yo leo Lequip todos los días. Tío. Y votó. Y tú sabes quién ganó la votación del Balón de Oro. 41%, Brice Jr. Y Rodri tenía. 17. El que seguro que no va a ganar un balón de oro es un dominicano, güey. Te digo, ey, para lo que dicen, revivió el fútbol, salvaron el fútbol. No puede ser que vine y tenga un balón de oro. Mira, bro, la gente que dice revivió el fútbol, salvaron el fútbol, ¿sabes por qué lo dicen? Y estos son factores, porque los madridistas sois muy pesados, hermano. Yo tengo un montón de goleadores madridistas y tal, pero sois muy pesados, todos los relatos los queréis controlar, tenéis la prensa a favor, dais mucha pereza y por eso cuando pierde el Madrid todo el mundo se alegra y cuando el Madrid tiene una desgracia pues todo el mundo se alegra también eso es un factor y Neymar no eh, lo sí. vi mucho en Twitter eso sí pero Rodri tiene uno soy muy intenso soy muy pesado y Xavi no Rodri tiene uno y Iniesta no o sea que esto de revivió el fútbol <laughs> no sé yo de eh. los creadores de que los meses son muy pesados no es casualidad que los Mexas seáis madridistas en, en general, bro. No es casualidad, hermano. ¿Cuál es el sentido de poner a George Weap para dar el premio a Rodri? Es que se lo van a dar Vini. Es que se lo van a dar Vini. Es verdad era un pueblo guardiolo, una no, este no tiene sentido. No tiene se ah, que a esta hora aún Willy pensaba que se lo daría a Vini. Tenía menos esperanza yo de volver con mi ex. sentido? Ay, se lo va a ganar a Vini. Se lo va a ganar a Vini. Es verdad, chat. Vamos, Rodri, porfa. Vamos, Rodri. En muchas anotaciones... Estamos terminando ya. Vamos, Rodri. What the fuck? What the fuck? Vamos, Vini. Vamos, Vini. Oh, se cuatro. viene, este se viene, Vini. Vallejo, Balón de Oro. No. Carvajal. Rodri. 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 Vini. Tres al Madrid, dos goles que ganaron la Champions. ¿Cuál la tarjeta? Vini. ¿Cuál la tarjeta? Vini. Champions Vinny. Oigan, ¿ustedes saben algo? Me silenció el madridismo sociológico. Le voy a decir algo que quizá no han escuchado nunca. ¿Ustedes saben que el Madrid tiene 15 Champions? ¡Bini! ¡Vini! Se hizo realidad. Llore, Will, llore. Costó <laughs> no. ¿Por qué me provoca tanta satisfacción este vídeo? ¡No! ¡Vini! Toda mi actuación en el stream cree el fue una mentira. ¿Ustedes creen que yo estaba triste porque el balón de Oro lo ganó Español? ¡Viva oh. España! ¡Viva Rodri! Oh, Viva ¡No! Lo. no. Oh, ¡La traición! Bro, Vincent. Un día, bro, Vincent es el tío más veleta de la historia. Un día le va a la Real, el otro día le va al Bilbao. Un día le va al Madrid, el otro día le va al Barça. Un día le va a Vini, el otro día le va a Rodri. Termo histórico. En esta época, ¡Vamos! No ser... Esto es un robo. Yo no voy a seguir en directo. Yo no voy a seguir en directo, me cago. Yo no voy a seguir en directo. Con... Vincent, tú no eres Ro normal. Que se sepa, lo que pasó hoy fue un robo. La UEFA está en contra del Madrid y está en contra de Vinicius Junior. Es un ¿Qué está robo. Con los Le están haciendo una campaña a Vinicius. Le están haciendo campaña a Vinicius. Yo sé que está terminando Will, pero ahora os voy a decir algo sobre esto. Es un loco, what the fuck, loco, Will, ponte los guantes. Va a dejar que Vin diga eso. Es un puto robo. Loco, yo no... Bro, yo os voy a decir una cosa sobre esto. Y yo sé que Will está terminando aquí, está en el plan de Madrid, está ardido y todo. ¿Vosotros, los madridistas, creéis que hacéis un favor a Vinicius al perdonarle todas sus malas actitudes y al ponerle siempre en el lugar de la víctima? Que evidentemente, ¿eh? yo no niego en ningún momento que Vinicius es un tío que ha sufrido racismo en España. Hay racismo en España, no lo voy a negar. Y en los campos de fútbol más. El otro día sufrió racismo la mina mal y bien por venir salir a. Um, Ofenderlo, o sea, defenderlo, pero yo veo en parte del madridismo, no, no digo todo, ¿eh? pero yo veo en parte del madridismo que hay como un afán de defender a Vinicius de cualquier cosa que haga, bro. Hermano, es que probablemente hoy, ¿qué coño probablemente? Yo lo voy a decir abiertamente: hoy a Vinicius le han quitado un balón de oro por sus malas actitudes en el campo. Es así, ¿eh? Yo cada vez lo tengo más claro. Hoy Vinicius ha perdido un balón de oro merecido por datos, por sus malas actitudes en el campo y porque la UEFA no quería, que hoy está en el premio del balón de oro, la UEFA no quería que un tío que muestra tan poco fair play en el campo ganara el balón de oro. Por eso ha perdido hoy Vinicius el balón de oro. Nos ¿No lleva esto a pensar y a reflexionar, tío. Porque cada vez queda más claro, ¿eh? Claro, yo soy la UEFA y tengo el premio más importante del fútbol mundial. Y yo no quiero que un tío que falta el respeto a los rivales, que se toca el, estudio en el, cam eh, el escudo en el campo, que, que se encara con los rivales y tiene malas actitudes y actitudes antideportivas, gane el balón de oro. ¿Por qué le han dado el sin al Divo entonces? Si aplicáramos el mismo criterio, tampoco tendría que ganarlo. A mí me han dicho que tendría que comprobarlo, que para Yasir no contaba el criterio. Pero yo tampoco se lo hubiera dado al Divo, eh. Seguimos para ser coherente con la misma regla, tío. A ver qué ha dicho Maldini, es el último que me queda. ¿Hay algún otro análisis para ver? Estoy contrastando todo el tipo de opiniones. Amigos de Mundo Maldini, pues eh, ya tenemos Balón de Oro 2024. Rodri Hernández acaba de ganar el Balón de Oro 2024. Rodri. Balón de oro, enhorabuena para Rodri, por supuesto. También enhorabuena para el fútbol español, porque ha tenido muchísimo que ver, y ahora lo vamos a analizar un poco más: la, la Eurocopa, por supuesto, donde Rodri, a pesar de que no puede jugar la segunda parte de la final por lesión, es decisivo en esa Eurocopa. Te compro eso, Yagami, y le da, le da razón que la UEFA es un chiste: no da el premio al que mejor juega, sino al que mejor se porta. No, yo creo que estás tergiversando el argumento, hermano. O sea, la UEFA tiene en cuenta los criterios de valoración, los votos. Evidentemente, Vinicius es un tío que este año, por rendimiento y por datos, el premio lo merece. Pero interviene la UEFA y dice: Por mucho que este tío merezca el balón de oro, porque es un jugador clave en la Copa de Europa y toda la vaina, por mucho que haya pasado esto, no puedo dejar que un tío así sea la imagen del balón de oro porque no representa los valores que inculcamos en el fútbol. Y ellos piensan. Un chaval que vea que Vinicius está encumbrado como el mejor jugador del mundo con ese premio, de alguna forma estás avalando ese tipo de comportamientos. Ahora que Vinicius, como ha dicho, que va a dar el 10%, yo no tengo duda de que Vinicius va a ganar algún balón de oro de cara al futuro. Ahora, esto es un toco de atención. Los seres humanos, esto es un factor como una catedral, para la vida os lo dejo. Los seres humanos no mejoramos hasta que nos damos la hostia. Tú vas a 120 con el coche hasta que das la hostia. Tú juegas con el alcohol hasta el día en el que casi no te levantas. Y hoy Vinicius se ha tenido que dar la hostia de su vida. Ahora, que cumpla con su palabra, que juegue como Dios, porque de verdad que me parece un jugadorazo, sea del Barça o no, y que, que gane el balón de oro cuando le toque. Pero hoy el balón de oro estoy prácticamente seguro. Pondría mis ahorros. A que este tiro lo ha perdido por su mal comportamiento en el campo, que es inexcusable y algo de lo que no puede escapar ningún madridista. Del mal comportamiento de, de Vini. Para ese título de España, en el que España. No se mete la UEFA. El balón de oro es el premio de la revista Fans Football. Este año, por primera vez en la historia, la UEFA se involucró en el premio. Lee antes de comentar. Arrasa. El Real Madrid está muy enfadado y también quiero hablar bastante de este tema. Eh... Luis Suárez era el único balón de oro español. Del, eh, hasta ahora lo ganó en 1960. Bueno, pues ya España tiene un segundo balón de oro masculino, evidentemente, femenino tiene, tiene también alguno, pero masculino eh, en la figura de Rodri Hernández. Creo que, bueno, primero quiero contar un poco muy rápido por si no lo sabéis, supongo que lo sabéis, pero por si acaso, esto no es un premio que elijan cuatro, cinco, seis periodistas o, o entrenadores que se junten en una sala y elijan, no, no, esto, no es, esto es un premio que elijan. Claro, claro. Eh, France Football. A los 100 países mejores del ranking FIFA eh, les pide que elijan un periodista y ese periodista, uno de cada uno de los 100 países, es decir, 100 periodistas, eligen con distintas votaciones, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, al mejor. Es decir, esto es un voto. Ha ganado por muy pocos votos, eh, Rodri. Esto es, esto es un voto muy popular, en cierto modo. O sea, no, no le puedes echar la culpa a nadie. Esto no es un sanedrín que digas, no, es que esto. Es, es que justo. Es decir, que yo entiendo que Real Madrid esté enfadado porque por supuesto Vinicius era el gran favorito, porque una vez, una vez que, le han dado, que le han dado a Rodri puedes pensar, bueno, pues si es por méritos podría haber sido Carvajal, que además de ganar la, la Eurocopa ha ganado también la Champions marcando un gol en la final. Todo eso es cierto, pero estamos hablando de 100 periodistas, uno por país, que eligen el Balón de Oro entre todos. Es una votación de mucha gente. Es una votación de mucha gente. Así que en esa votación de mucha gente ha saltado la sorpresa. Mañana vamos a hacer un directo, por cierto, vamos a hacer un directo en el que vamos a analizar de una a dos de la tarde. Da igual ya a mis relevante que entre la UEFA votan 100 periodistas. La UEFA no puede decir nada, es el punto. La UEFA no pintará más allá de poner criterios. De lo del fair play lleva años. Hombre, pero sí que pintan el momento en el que tú ves los criterios de evaluación y las personas que tienen que votar a su... a, ese, a su... bueno, pues... A los candidatos también tienen en cuenta uno de los criterios que es el fair play. Si tengo que votar justamente, también tengo que tener en cuenta este criterio, ¿no? Igual pienso que Vinicio ha sido el mejor en actuaciones individuales y colectivas, pero por fair play se lo de a Rodri en el voto individual de periodistas y jugadores y entrenadores. Las votaciones de definitivas, es decir, los, eh, cómo han quedado los, los principales, no los cinco. Claro. Pero entonces se sabría que no iba a ganar Vini por eso, ya. Me queda aún la duda, tío, pero también le veo un, una explicación. Cuenta, ¿no? pero si sí los principales y voy sí, a... Lo más loco de todo es que se hubiera filtrado hace días. Toda la puta prensa estaba repitiendo la murga de que Vini iba a ganar a pies juntillas como si fuera un hecho contrastado y llega el lunes y pasa esto es que no, no tiene ningún sentido mucho más mi opinión sobre el por qué creo que ha ganado Rodri por qué creo que no ha ganado Vinicius quiero escuchar vuestras opiniones quién ha sido el tercero, quién ha sido el cuarto evidentemente eh, es una sorpresa ¿eh? que, haya ganado, que haya ganado Rodri porque se daba prácticamente por hecho que ganara Vinicius pero la realidad es la se que es y hecho, ha ganado Rodri y quiero decir una cosa esto es, una, es un gran premio a, a un centrocampista porque es verdad que en el, en el balón de oro, hace poco ganó Luka Modric, ya lo sé, pero en el balón de oro es bastante más habitual que le den este tipo de balones, este tipo de premios, a los eh, delanteros, porque lucen mucho más, porque vuelvo a insistir, la propia, la propia característica, la propia fórmula de del, la propia fórmula de. para elegir el balón de oro incita mucho más a los delanteros, porque suenan mucho más, porque, porque lucen mucho más, porque son 100 personas votando, todo eso es lógico. Así que tiene un mérito especial que haya ganado Rodri. Porque es el, 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 el prototipo del, del jugador de equipo por excelencia. ¿no? Esa lo que a mí me, sí, me, sí me llama la atención, y lo tengo que decir, es que Rodri ha ganado en una temporada en la que ha estado peor que la temporada anterior. Porque es una realidad. O sea, yo creo que... Esto que voy a decir... Es verdad que la Eurocopa estuvo muy bien, Rodri. La Eurocopa estuvo muy bien. Pero la realidad es que la temporada de Rodri, por supuesto, siendo muy buena, gana la Premier. Eso es cierto. Es muy importante en la Premier y gana la Eurocopa y es muy importante en la Eurocopa. No estoy diciendo que no. Pero es que la anterior... Fue eh, espectacular. Ganó la Premier, ganó la Copa Inglesa, lo ganó todo. Todo lo que podía ganar. Eh, ganó la Champions. Todo lo que podía ganar, lo ganó. Y en esta es verdad que queda fuera de Champions en cuartos de final. Al final, eh, yo creo que el, el, eh, la marca Manchester City y sobre todo la, la selección española es la que ha llevado a Rodri a, a este balón de oro. Estoy convencido que más allá. De, poniendo un, po un poco en la cabeza de los que han votado, de los que han votado, de los 100 periodistas que han votado, estoy convencido que más allá. De, de lo que ha hecho en el Manchester City este balón de oro fundamentalmente ha sido por el mes de la Eurocopa y en cierto modo puede ser lógico también ¿eh? en cierto modo puede ser lógico también sobre todo por el indiscutible la indiscutible superioridad de la selección española mañana voy a hablar del tema porque sé que siendo él un jugador clave en la construcción del equipo no toca hablar mucho de, de Vinicius vamos a dedicar el vídeo a Rodri que es el, el, el balón de oro y, y es así así que mañana hablaré del tema de Vinicius que ha ganado la Champions que ha ganado la, la Liga española y que yo entiendo que muchos puedan estar enfadados porque no ha llegado ganado Vinicius. Eso lo entiendo, evidentemente. Para mí era el favorito, pero se lo ha ganado Rodri. Y vamos a hablar de Rodri: Rodri es el, el centrocampista total. Más allá de que la temporada anterior a, a la que le ha dado el balón de oro fue todavía es un mejor, jugadorazo, es el centrocampista total y total. se está viendo en este actual Manchester City. Es un futbolista que ahora que está lesionado, el equipo se resiente mucho. Tiene que cambiar la estructura casi completa del equipo, Pep eh, Guardiola, para, para, para intentar suplir a un jugador que es prácticamente insustituible. Cuando llegó Rodri al, al Manchester City, eh, Guardiola hizo unas declaraciones diciendo que ahora vamos a poder jugar con un solo pivote. Porque es que es así. O sea, Rodri es un jugador que te equilibra tanto al equipo con y sin balón. Yo quiero recordar también los goles que, que, que hace Rodri cuando llega a tres cuartos de campo, el golpeo que tiene, la capacidad que tiene para pegarle a la pelota con las dos piernas. Es decir, es un futbolista tan completo que, que llena tanto los ojos y que es tan importante para el equipo que es bastante, bastante lógico que luzca permanentemente. Ya digo, la Eurocopa ha sido, ha sido un jugador fundamental. Se ha decidido por muy pocos votos, ha sido uno de los. De los eh, de, los, de las votaciones más ajustadas de los últimos tiempos pero vuelve a un centrocampista en su día fue Modric, eh, no hace mucho Modric que es un jugador todavía más de ataque lógicamente que, que, que el propio Rodri pero Rodri es el Balón de Oro 2024 así que Rodri es el Balón de Oro quería hacer este vídeo rápido para, para contar un, algunos detalles inmediatos lo de la temporada anterior, que fue mejor que esta que le ha dado el Balón de Oro la gran Eurocopa que hizo eh, y todo esto, mañana ya digo directo de 1 a 2 de la tarde ¿Sabes quién también mereció un balón de oro? Rafa Márquez. Yo. lo Mexa no. no en el que no vamos, vamos a hablar un poco de lo que. Y voy a dar mi opinión, mucho más extensa, Estáis y vamos a escuchar vuestras de opiniones, de... de si es justo, peak. si no es justo, si es. Eh... Si es... lo esperabais, si no lo esperabais, ¿qué significa esto ahora para.? Para, para Rodri, para, el, para la selección española, en fin. Eh, Rodri, enhorabuena. Balón de Oro 2024. Un abrazo. Chao, 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 chao. Conclusiones. Si me voy a lo lógico, para que vean que no soy termo y soy objetivo. Si me voy a lo lógico, este balón de Oro era, lógicamente, tendría que haber sido de Vinicius. Y estoy convencido al 100% de que es un balón de oro que lo pierde porque la UEFA no quiere que sea la imagen del balón de oro un jugador que tiene muy poco free play en el campo. Es la conclusión a la que llevo después de ver todos los vídeos. Y evidentemente sería fácil para mí que he estado chicaneando todo el rato en Twitter, me decía y me decía Rodri, está chicaneando, ya lo saben. Sería fácil para mí decir, no, que se joda Vinicius, tal no sé qué. Yo objetivamente, mmm, la niña mala hace la temporada de Vinicius y no gana el balón de oro ante un Rodri. Y desde luego que yo me cabrearía, ¿no? Pero bueno, que se aprenda a comportar, eso es lo que le diría a Vinicius. La calidad la tiene para ganar un balón de oro. Que se aprenda a comportar en el campo. Que haga las cosas bien de una vez. Que deje de hacer el, el loco. Y que lo gane en el futuro. Y ya está. Que mira la tontería, lo cara que le ha salido. Es que estoy 100% seguro de que no la ha ganado por esto, bro. Mira la tontería, lo cara que le ha salido. Nada, eh, felicidades a Rodri. Jugadorazo. Espectacular, lo bueno que es. Ojalá estuviera en el Barça este tío. Me encantaría. Porque además se acopla un montón a nuestro estilo de juego. Y nada más, deja tu like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, que vaya muy bien.